La dansa oriental és una dansa que combina elements tradicionals de l'Orient Mitjà juntament amb altres del nord d'Àfrica. Aquest art mil·lenari, més conegut a Occident, equivocadament com dansa del ventre, ha esdevingut en un sistema efectiu per potenciar l'autoestima i la feminitat de la dona. Raks Charki, de l'àrab dansa oriental, no és només un art antic, sinó també un llenguatge corporal. Inclou moviments del folklore egipci, dansa clàssica i contemporània, amb grans desplaçaments, voltes i moviments de totes les parts del cos, però sobretot del maluc. Trabaja muchos movimientos de cadera, pero no es solo de vientre, es incorrecto llamar danza de vientre, porque trabajamos todos los músculos, todo el cuerpo está trabajando, entonces es incorrecto llamar de esa manera. Es un baile árabe, ¿vale? De origen egipcia, se cree que el origen está en Egipto, y que, aparte de la danza que la gente está acostumbrada a ver, también hay muchos bailes folclóricos, entonces es una danza muy completa, que aporta muchos beneficios para las mujeres. L'origen exacte d'aquesta forma de ball és motiu de constant debat, a causa principalment de l'escassa investigació feta al respecte. No existe, no hay nada comprobado que diga este baile nació en este país o en este sitio, pero sí que muchos historiadores, por dibujos que se han encontrado en templos egipcios antiguos, ¿vale? Parecido a este que tenemos aquí, que eso está inspirado en estos dibujos que nos enseñaban justo algunos tipos de movimientos, aquí están, hoy en día pues, se puede tener alguna similitud con lo que es la danza oriental. Por eso la mayoría de los historiadores creen que nació en Egipto. No obstant això, moltes vegades no es té en compte que la dansa a l'Orient Mitjà sorgeix en el context social. Fora d'Orient Mitjà i d'Àfrica del Nord, la dansa es va fer popular durant el moviment romàntic dels segles XVIII i XIX, amb la representació que els artistes orientalistes feien de la vida de l'harem de l'Imperi Otomà. En aquesta època, ballarines de diferents països de l'Orient van començar a mostrar aquestes danses en diferents fires universals, sovint atraient gairebé més públic que la pròpia exhibició tecnològica. Fue a través de Francia, la primera aparición que tuvo de la danza oriental fue en Francia en una feria hace ya muchos años. En esta feria tenía una actuación de danza oriental también, entonces a partir de ahí Europa tiene acceso a eso, pero eso estamos hablando de muchos años atrás, de 100 años atrás, pero luego lo que es el boom, ¿no?, que nosotros conocemos hoy por la danza oriental, yo creo que abrió muchas puertas a que algunos cantantes como Shakira, después Beyoncé también hizo alguna cosa, que fusionasen un poco la danza, lo que es la danza oriental dentro de sus bailes. Entonces, eso abrió, lo que es que la gente tuviera un contacto con eso, aunque eso exista hace mucho tiempo, y después se profundicen realmente en lo que es la danza oriental. La dansa oriental ha estat tradicionalment folklòrica, improvisada per una sola ballarina, encara que ara poden veure's espectacles amb coreografia i diverses ballarines. Es caracteritza pels seus moviments suaus i fluïts, coordinant al mateix temps les diferents parts del cos. És un baile que al principi lo puedes ver y pensar que es sencillo, pero en verdad hay que trabajar muchísimo la técnica. Si quieres llegar a ser una buena profesional o mismo a veces las alumnas a nivel amateur que solo quieren aprender para ellas mismas, hay muchísimo, porque tienes que aprender primero a trabajar por separado las diferentes partes de tu cuerpo, a trabajar por separado los músculos, la expresión, o sea, son muchas técnicas que cuando paso de los años pues vas aprendiendo. Pero eso, sobre todo el control del cuerpo, de poder controlar tu cuerpo en diferentes partes y después expresar la música en diferentes movimientos. Son movimientos ondulantes como los ochos, los camellos, el shimmy, el paso básico egipcio, que son diferentes movimientos así, que son los pasos básicos. Y eso, yo digo a las alumnas, ¿no? Cuando empezamos, pues esos son los pasitos que vamos a llevar 40 años bailando oriental, danza oriental, y vamos a seguir haciendo esos pasos. Una danza que trabaja el cuerpo femenino, entonces la idea es
que todo el cuerpo esté en movimiento. Entonces es eso, hay movimientos desde para trabajar el pelo hasta para trabajar las caderas. O sea, la cadera es un punto fuerte, es un punto muy importante, pero no es solo eso. Por eso en un principio te he dicho, no es correcto llamar danza del vientre, porque no movemos solo el vientre, es mucho más amplio. Alba, cita'm que això, l'associar aquest ball, es diu detlat, en àrab, que significa uniforme, i el van adoptar els ballarins d'Egipte en la dècada de 1930, des d'on es va estendre a altres països de la zona. També s'ha estès l'ús d'altres elements com el vel per emmarcar els moviments. Les ballarines egípcies normalment utilitzen únicament el començament del ball. Els beneficis de la dansa oriental són tant físics com mentals. El ball és un bon exercici cardiovascular. Ajuda a millorar tant la flexibilitat com la força, modela la figura, la circulació i la postura. Se centra principalment en els músculs del tors, tot i que també millora la força a les cames. Movemos todo el cuerpo, entonces eso ayuda a tonificar muchísimo, ayuda a corregir la postura, todo el tema de la espalda, de ponerla bien, de mantenerla recta, entonces aliviando muchas veces muchos problemas que las mujeres llegan aquí. Aparte, muchos médicos y ginecólogos recomiendan la danza oriental, muchas mujeres vienen a las clases por recomendación médica, porque al hacer los movimientos sinuosos, los movimientos pélvicos, todo eso ayuda la parte interna de lo que son los órganos femeninos, entonces eso también es favorable a la mujer. Trabaja la flexibilidad, aparte ellas están estabilizando, están juntas, ¿no? Eso ayuda a aumentar la autoestima, ven que pueden hacer cosas que jamás han pensado, entonces les ayuda eso a creer en ellas mismas. Cosas que llegan aquí, ven que es difícil y que con paciencia y con la técnica ellas van logrando hacer, entonces eso también les ayuda a que creen en ellas mismas, estén más felices, y claro, eso les ayuda a relacionarse con el mundo externo. Es pot practicar a qualsevol edat, no requereix cap preparació física ni cap tipus de cos específic. Fins i tot, històricament, ha estat una ajuda durant l'embaràs i el part. Però com és una sessió de dansa oriental? Cada professora pues, trabaja diferentes técnicas, pero aquí nosotros empezamos con un calentamiento, después repasamos un poquito la técnica, trabajamos diferentes secuencias de danza, depende del nivel también, separamos aquí por niveles, hay desde nivel principiante hasta formación para profesionales. Entonces eso depende un poquito, pero una estructura básica de una clase sería eso, 5 minutos de calentamiento, técnica, repase la técnica, secuencia donde se aprende un poquito todo lo que se ha visto de la técnica, entonces cómo juntar esa técnica dentro de una secuencia y después lo que es el baile más libre, alguna improvisación, como has visto también en clase hoy, y después lo que es una coreografía, para que las alumnas eso aprendan a enlazar todo lo que se está estudiando durante el curso, se aprenda a enlazar todo eso dentro de un baile. Si encara teniu dubtes, el proper dia 2 de maig. Si encara teniu dubtes, el proper dia 2 de maig s'estrena un espectacle de dansa oriental format per 26 ballarines. L'acte celebrarà a l'Auditori AXA Barcelona a les 20:30 del vespre. Una bona oportunitat per acabar de descobrir aquesta dansa mil·lenària.